Muy buenas, Freudianos, soy Dani y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidas a Clash of Clans. Y antes de empezar, quería deciros que este juego está gustando mucho en el canal. Así que si llegamos otra vez a 6 likes, lo seguiré subiendo. Y pues lo que vamos a hacer es... Bueno, como veis estaba aquí el barco de la aldea nocturna. Y pues, ¿qué vamos a hacer? Tengo unas cuantas tropas aquí preparadas. Ahí va, y no lo habéis visto, ya tengo la reina arquera. Saluda a los freudianos, reina arquera. ¿Lo veis? O sea, saludado. Y como siempre, el rey bárbaro que estaba por ahí merodeando, ahí está. Salúdanos, hombre. Ahí me gusta. Bueno, vamos a... Vale, están pidiendo... mucha gente está pidiendo. Después de no. Vale. Este le podría donar... Iba a decir, ahora me entero que puede, se puede donar 8. No, no. Es con 6. Vale, tenemos... 9 barreros, 10 arqueras, 11 duendes, 4 rompemuros, 2 dragones, 5 esbirros, 2 pecas, 5 bebé dragón y 3 magos. ¿Para qué? Para atacar. Si queréis ver mis estadísticas, aquí están. Todo victorias. Esto ha sido de potra, porque después he estado bajando para conseguir esa reina que era. Eso sí, esto ya no es potra. Esto es karma. Dicho esto, vamos a ver, guerra. Vale, estamos todos preparados. Vale, si llegamos a 4 likes, pues durante el día, pues subo la guerra de clanes mañana, porque va a empezar mañana. Bueno, pero antes de que acabe, será por la mañana. Bueno, no sé si por la mañana... No sé, pero vamos a atacar y ya está, que me estoy enrollando. Vale, voy a hacer un corte para la aldea, para encontrar la aldea perfecta. Encontrada durante hace 2 aldeas. Y vamos a atacar, vale, este no sé si tiene cañón doble. Vamos a atacar. Vamos a ver, es un poco arriesgado atacar así, pero al menos... Vale, el cohete ya no nos da problemas. Tenemos un poquito del chip. Así. Bárbaros. Vale. Vamos. Oh, teslas. No os preocupéis, vale. Vais a ver al rey bárbaro de la reina tirado. Ahí siempre de los tiros juntos porque como son. Por decir así, no veo. Vamos a ver. No está ayudando el rey bárbaro por lo que veo. Va a tirar duendes por ahí. Son dos esqueletos ahí. La verdad es que no está vivo, sí. Ahí está viva la reina. No, no sale otro peca. Rápido. Vale. Peca muerto no me gusta. Voy a farmear el estilo. La furia. 2 estrellas, perfecto. Hay cuidado con la ballesta. Sí, a ver. Vale, ahí farmeamos el elixir oscuro. A ver cuando farmeamos todo. Pues parece ser que no. No, le queda un golpe a... Al esto. Vale, pues... El rayo. Aquí hay un montón de cosas pegadas.
Vale, 56% hemos hecho. Nos vemos en la siguiente aldea. Aldea encontrada. Vamos a farmear elixir más que otra cosa. Antes de nada, para ir por el ayuntamiento, vamos a quitar un elixir. Vale. ¿Qué ha puesto? Este no. Ah, lo he tirado mal. Ahí con el rey bárbaro. Vale. Con el chip. Vale, ahí hay una rampa. ¡Hola! Tenemos que farmear todo esto, ¿eh? ¿Qué podemos? Vale, venga, púlsame. Venga, venga, venga. Voy a tirar esto. Hemos farmeado mucho elixir. Aunque eso no quería. Vamos a la aldea nocturna. Vamos hacia la aldea nocturna. Ahora la he cambiado de nuevo. Joder, Seorok me recuerda más. Seorok parece de Minecraft más que de otro sitio. La pirotecnia. El puesto de borde, machacado al 3, caña al 3. Mina. La mega mina la tengo machetada. Las bombas aéreas que me las compré ayer. Que ya, y además ya la tengo arreglada. Bueno, la tengo construida. La torre de reloj la tengo al 2, que por cierto, antes duraba 5 minutos a nivel 1. La nerfearon por eso, y por cierto, esta música. Parece el clan de los mejores. Ah, sí, hablando del clan. Clan, hablé con el líder de si podía meter suscriptores que fueran al Clash of Clans en mi clan, pero no podía ser, así que con mi cuenta pequeña he creado un clan llamado Los Intocables 2, que podéis uniros todos los que queráis. Tenéis la etiqueta del clan en la descripción. Es más, la tenéis aquí. Aquí lo tenéis. Por ahora estamos así. Tenemos a Mr. Adri aquí. También tenemos a Chris Nano y a Gaming Nation. Así que podéis uniros si queréis. Estamos muchos youtubers. Esta canción. Pff, nostalgia. Nostalgia de los mejores. Y actualmente es así. Pobres mejores, lo digo de verdad. Era un clan que me gustaba mucho. Lo creé con ilusión. Lo hice grande yo solo.
Gracias a Jorge también, pero cuando se fue Jorge ya todo se fue a la verga, por decir así. Por cierto, no sé qué le ha ocurrido a Facundo Duet ni a Jorge. Esta parte de música es para ellos. ¿Dónde estarán? Bueno, obviamente en México y en Chile, así que no hace falta decir dónde. A ver. Atestral, tengo todo esto para mejorar. Solo tengo 6 tropas, no tengo ni el cañón correas ni la bruja nocturna. Bueno, pero ¿puedo ver estadísticas de la bruja nocturna ya? Anda, sí que puedo. A ver, daño 90, se ve. Ay, qué mono. Un murciélago. En serio, parece estos peligrosos, pero es que es muy mono. Pero es que no sé. A mí me gusta mucho esta tropa. De pronto lo sacarán en Clash Royale. Así que atentos. Para el constructor 4, necesito un edificio más para mejorar al 5. No me llega. Así que acabo aquí el vídeo, pero antes de nada voy a dejaros con la batalla. Va, me la juego. Todo bárbaros. Antes hay que saber dónde está la megamina. Esa trampilla iba para el machacador. Esto no me gusta. Voy a tirar. Vale, no minas. Me la juego. El machacador. ¡No! Tío, increíble daño que hace. Si antes era más rápido el machacador, yo creo que eso está chetadísimo. Vamos a ver al otro. Vale. Ha ganado él porque, obviamente. ¿Lo veis? Ahora sí, acabo el vídeo. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, comenta si tienes alguna duda. Claro. Nos vemos en el próximo vídeo de, bueno, de cualquier juego. Adiós. Forever.